Bueno, gracias por recibirnos acá en la zona de en la región de la Araucanía y queríamos conocer un poco cómo ha ido el desarrollo de esta construcción acá de la Expo Milán que estaba en Italia y ahora está armándose acá en esta región. Bueno, la obra partió, el tema de las fundaciones partieron el 25 de agosto del 2016 y va en desarrollo de acuerdo a la planificación que se hizo de un principio, o sea, vamos bien con los tiempos. Y ahora ya estamos en la etapa, ya terminando, estamos alrededor del 95% de la etapa de montaje de la madera. ¿Cuándo creen ustedes que se va a inaugurar la obra? Porque hay mucha expectación con la gente que pueda venir a visitarla. Bueno, la obra culmina en julio, la obra de la construcción. Luego la idea es tener un tiempo, periodo de marcha blanca y se inauguraría en los primeros días de septiembre. Cuéntanos un poco la parte logística, esta madera llegó en contenedores, cuántos contenedores, cuánta gente ha trabajado acá, etcétera. Bueno, la madera básicamente llegó en pallet, no llegó en contenedores, por lo cual también sufrió un deterioro en el transporte. Todo lo que es elementos de maquinaria, incluso la vajilla que viene todo, llegaron en los 16, en los 14 contenedores que se pueden ver ahí. Bueno, muy importante conocer la opinión de qué te parece a ti que se esté construyendo una cosa así aquí en esta región, que es una región maderera por excelencia también, y que se desarrollen este tipo de obras en madera hacia futuro. Bueno, yo creo que si bien este pabellón era la exposición de la madera o de la estructura o de nuestra materia prima que por excelencia, en Milán, cuando se supo que se tenía que traer de Chile de vuelta, o sea que teníamos un regalo de poder traerlo de vuelta, yo creo que todos los que somos de la región o somos del sur o que estamos siempre en contacto con las estructuras de madera, dijimos de aquí es, o sea, tiene que venir a la Araucanía. O sea, si bien habían 10 postulantes a lo largo de todo Chile, yo creo que este perteneció siempre acá, a la zona que es netamente maderera. Bueno, y por eso estamos muy contentos acá que vamos a tener esta obra maravillosa, enteramente de madera, y ojalá de aquí a septiembre podamos venir a visitarla. Todo el país, bueno, la región, la gente de la región estará muy contenta. Sí, la verdad que este es un premio para la región y es un museo tal cual como estaba ya, interactivo, o sea, moderno, con tecnología de punta. Y eso también se privilegia a toda la zona sur, o sea, no solamente es para puntualmente para Temuco, sino que es para toda la región. Maravilloso, te agradecemos, Bárbara, por tu tiempo y habernos permitido entrar a conocer un poco más el desarrollo de esta obra que veo que va a salir muy bien y con mucho éxito. Sí, yo creo que para todos es un agrado poder recibir un premio como este. Sin duda esto es como un puntapié a pensar en desarrollar con las construcciones en madera. Eso es lo que estamos haciendo y ese es un poco el objetivo, estar acá y viendo cómo se está terminando esta maravillosa obra de madera. Así que por último les quisiera agradecer la visita y espero tenerlos acá cuando ya estén para la inauguración o posteriormente para que se vean la construcción entera. Muchas gracias.